This one over here, I got from the trash, actually, and it's a very well done portrait of these two people. It almost looks like they're calling for a third, for a threesome or something, that they're looking at you like, hey, are you in? So that's kind of a funny one. I like going on the hunt, flea markets, estate sales. Normalmente, están tal cual como estaban utilizadas en alguna casa de alguien, ¿no? Una vez compré una en un bazar. Un retrato de Jesús. Se ve que se lo habían regalado a una persona que estaba pasando un momento difícil y atrás estaba todo dedicada. Mitch, you are truly one of a kind. There's a lot of messages of gratitude. And I haven't been able to really do anything with that piece yet because I want to respect it. This one. I'm liking this one with the waves. I'm feeling something for sure, maybe surf related. I think that, you know, with this beautiful wave, somebody that likes surfing can fall in love with this piece. Sí, hablemos. El tema del proceso es que es muy sencillo. No hay ningún gran secreto. En realidad, el arte de estas piezas está en cómo interactúa el texto con la imagen. Normalmente importo algún programa de edición con un font que no requiere demasiada precisión, permite un poquito de margen de error. Proceso esos textos a través de una máquina de cortar vinilo. Me gusta mucho esto porque también tiene que ver con el tema de valorar las cosas cuando ya tienen una historia, ¿no? Tienen una carga emocional y una carga energética. Es una cuestión de diversión. Si no me estoy divirtiendo, yo no quiero hacer arte. Luego, produzco unos stencils. Agarro una por una las letras y las ubico sobre la pintura según el diseño que creé previamente. Because this is a collaboration, I want to protect the signature from the original artist. Y una vez que tengo todas las letras ubicadas, pongo la pintura en el suelo y le doy un degradé donde trato de tirar la pintura muy por encima para generar este efecto de difuminado. Reviso cuánto contraste se ha generado para que sea legible el texto. Trato de no poner mucha pintura porque tiendo a cubrir más de la cuenta y estoy tratando de más bien ser más sutil. Como verán, estoy tratando de ser más sutil. Man, it's just so satisfying. Sea million. Se deja secar y se vuelve a poner en su original frame y está listo para poner en la pared. It's a very magical moment when you lock eyes with a painting. It's an act of beauty, and honoring the original creator, but also adding my own flavor to it and making it my own. You might say that it's almost lifted directly from this tendency of the internet to add text to other pictures and adding new meaning to them. Let's go, let's make some art. And now that I think about it, yeah, it's like creating a meme in real life. Soy La Bruja, and this is Caption This. Qué lo cuento, qué lo cuento.